El municipio avanza con la implementación del Pase 2014. A un mes del inicio de la inscripción 2014, el municipio de Tandil avanza con la implementación del Programa de Accesibilidad Socioeducativo, PASE, a través del cual todos los alumnos de las escuelas de la ciudad de gestión estatal, becados de establecimientos de gestión privada y de los niveles obligatorios, obtienen boletos gratuitos para el transporte público urbano de pasajeros, a la vez que los estudiantes de los niveles superiores estatales reciben un 50% de descuento en el valor de la tarifa. Según datos oficiales, ya hay más de 8.000 inscriptos, de los cuales 1.100 aproximadamente son nuevos beneficiarios. La mayor parte de los anotados ya recibió su tarjeta y los bonos correspondientes al primer bimestre. Este programa de avanzada, que se desarrolla por segundo año consecutivo, coloca a Tandil como un municipio pionero en una propuesta de este tipo, destinando una importante inversión para intentar garantizar el acceso igualitario de los jóvenes al sistema educativo, en consonancia con el eje estratégico que busca consolidar un Tandil del conocimiento, la educación y la cultura. El intendente Miguel Lungui resaltó que el PASE es un orgullo para todos los tandilenses, es una herramienta desarrollada y concretada en Tandil, por lo que es un logro de toda la comunidad, hecha realidad con el esfuerzo de todos. Es una política de Estado en Tandil, por eso la establecimos por ordenanza para garantizar su continuidad en el tiempo y para que los próximos gobiernos los continúen. El jefe comunal también consideró que el PASE ha tenido un impacto importante en cuanto a la accesibilidad al transporte para ir a estudiar y un impacto también en la economía de las familias. Esto es algo que quedó demostrado claramente con los resultados y estadísticas del primer año de implementación, pero además pone de manifiesto que somos una ciudad que apuesta a la educación para desarrollarse y para construir un futuro mucho mejor. Finalmente, el intendente remarcó que el PASE se suma a muchas otras acciones que venimos desarrollando en educación y que sirven de complemento de otras políticas públicas que venimos impulsando y desarrollando, como el programa de fomento al empleo joven, que pondremos en marcha en muy poco tiempo y que nos permite avanzar hacia un Tandil del conocimiento, la educación, la cultura y un Tandil integrado y accesible.